Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft Dungeons, continuamos. Hace tiempo que no subimos un vídeo. Vamos a ver el comerciante. Este cuchillo del alma, 56 de daño, daño cuerpo. No lo puedes pagar, vale, pues nada. Lo que tengo, 162 y vale 400. Bueno, parece que han puesto nuevas cosas. El valor de permite enviar objetos a otros jugadores que no juegas en multijugador. Vale, vale. El herrero. Comprando objetos. Vale. Esto lo tengo bloqueado. Mejorar. O sea que tengo equipado ahora mismo. A ver, prueba diaria. Vale, nos habíamos quedado justo el templo del desierto o la forja ardiente. Y luego tenemos esto ya activado. Y la prueba diaria. Desafío difícil, poder en recomendado 10. Tu poder 9. Potencia el equipamiento y artefacto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Seguro que vamos a pegar un batacazo tremendo y vamos a tener que volver para atrás. Y hacer alguna de las misiones que nos quedan. He cambiado bastante el juego. Hacía tiempo que no entraba. Y a ver qué tal resulta. Un club de brujas malvadas vive en el profundo pantano, conjuran todo tipo de brebajes para aumentar el poder del archimaldeano y su ejército. Si no encuentras y derrotas a esas brujas, los maldeanos serán imparables. Pero ve con cuidado, el pantano oculta muchos horrores. El 50% de criaturas cuerpo a cuerpo se reemplazan por vanguardia. Los jugadores tienen el KTB de disparo múltiple equipado. Este va a ser difícil esto. ¡Hostia! Tenga flechas. Bien. En el momento que ya no tenga nada, ya hermano. Vale. Vamos a por esas flechas que han caído. Wow. Rompemos el escudo, vamos bien. Oye, ¿qué es donde veníamos? Zombie encantado. ¿Pero un zombie encantado? Es que lo de los escudos no quiero enfrentarme a ellos directamente. Vanguardia encantado. La verdad es que con flechas es fácil. Yo sí estoy dando vueltas todo el rato. ¿Cómo era el mapa? Ahora abajo.
Vale. Ay, sí, vale, que marcaba el anillo amarillo. Qué mal. Bueno, al menos hemos limpiado la zona. ¡Uy! Y se toma una poción. ¡Buah! Y no han sacado nada ellos. La poción para mí. Vamos a cambiar aquí, ¿eh? ¿Qué es eso? Ya me han dado un poquillo. Por aquí, nada. Me tires, porquería. Espera, largo. Ah, este no hay nada aquí, por lo que venía antes. No, que tú destruyes los brebajes. A saltar ese. Mientras tenga flechas. Se ha quedado tumbado. Me quedan 45. Voy a usarlas menos ya. Ponemos escudo. Y eso es. Ya estoy fastidiado. Queda uno. Dos flechas.
Muy fastidiado. Tenemos poción. El caldero está aquí. El caldero no, el brebaje. Ahora tenemos que encontrar el caldero, está arriba. Aquí no hay nada. Estoy dando la vuelta y me marcaba para arriba. Quiere decir que el camino este que estoy haciendo ahora mismo no es correcto, que es por donde venía antes. Vale, ahora sí me marca arriba. Es que quizás sea en altura y no tenga que... No puede pasar. Yo creo. Estoy un poco perdido, la verdad. Mapa. Vale. Nada, no había altura ni nada. ¡Que voy sin flechas! Tengo fuego artificial todavía. No me... Bien. Bueno, el arquero. Gracias. Venga, vamos. Logro, rompe el hechizo. Uy, uy. Venía el malo. Escapatoria aquí. Podemos. Era... Hostia, ¿cómo se veía esto? Vale. Mm. 11 y 27 de daño. Las hoces. Las dagas. ¿32 de daño cuerpo a cuerpo? O sea que es muy lenta. Eso va a ser armas, ¿no? 17 de daño. Thank you.
quedar todavía. Vale, este es el arco de caza que tenemos equipado, ¿no? Tenemos la ballesta rápida, 8 de daño. La ballesta no la voy a dejar porque me va muy bien el tiro, así que hace. ¿Y trajes? Tengo el de cota de escamas, 38 de salud. Armadura de lobo. Seguimos. Quiero flechas. Que se hable. Claro, no sueltan flecha ninguna. El mismo arquero tiene que soltar flechas, ¿no? Potenciada. Bueno, me dicen que no, que para allí no vaya, que por ahí no es el camino. Bueno, vamos a seguir el camino de los marcas, va. Seguramente hay algo interesante por allí. Te escondas. Guardia caído. Rápido. A ver. Este me está haciendo aquí. Canchita. La verdad es que la hoz va muy bien. No sé, encuentre un arma. Vienen los problemas otra vez. Uf, va fuerte. De nivel, es una batalla entre él y yo, ¿eh? Estamos ahí. ¿Tu héroe ha cogido? A ver, esto sí me interesa. Colmillos de escarcha, 13 de daño cuerpo a cuerpo. No, es que no me interesa. ¡Ah!
Sale ahí, sale ahí, sale ahí. Ven para acá. Esa caña va bien, ¿eh? Toma alguno de estos de distancia. Entra una jugada, yo tengo flechas. Estáis arreglados. Está todo bien limpio. ¡Uf! ¡Qué peta! Es larga, ¿no? Pues es una misión diaria. No sé cómo va a dar esto. Vale. Suministros. Bueno, ahí parece que viene la batalla. Viene por todos lados, ¿eh? Oh, espérate, por aquí no es. Pero habrá algo ahí. Ojo. Cofre. Mira, ahí está, lo bien que va. Acá de China. ¿Alguien más? Que me matan, tío, no lo veo. ¡Hala, tío! Qué mal.
He confiado. Se pone mucho a la arriba, ¿eh? Vamos a tirar el cohete. Que me ha dado azar ahí. Vamos a meter ya. Uy, de la ciénaga. La manzanita. Estas son misiones repetidas, ¿no? Es que quiero recordar esto ya. Arch Illager's potion supply is no more, and it'll be a long time before the witches recover from this. Creo que sí, que repiten misiones. Well done. Bueno, hemos conseguido objetos. Armadura del renegado. La armadura del renegado se dio en pago a los mercenarios contratados para proteger las aldeas contra los maldeanos. Igualmente no tenemos. No me salen cosas. Que ahora no entiendo, es como que lo superado vuelve a estar otra vez en... ¿En disputa o qué? Misión secreta. El estado de restante ya lo hemos hecho. Bueno, tenemos que ponernos más al día con el... que en el juego. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis dar like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto.